nuestros panelistas. Daniela Mendoza Luna, directora general y fundadora del proyecto de Fact Checking, ha sido distinguida con el Premio Estatal de Periodismo Francisco Cerda Muñoz 2015, Premio Equidad de Género 2011 y 2012, Soles de la Silla 2013. En 2014 recibió el reconocimiento Amelio Robles, entregado por la comunidad LGBTFI de Monterrey, por su labor en la visualización de las problemáticas de esta comunidad. Autora de El que no brinque es Buga, Crónicas de la Marcha de Orgullo Gay y la Diversidad Sexual. Y María Aurora Mota, fundadora de Género, Ética y Salud Sexual, AC. Dirigió el proyecto ASIS, centro donde se atendían jóvenes LGBT+, y se trabajaba en la prevención VIH-SIDA. Partícipe de las redes nacionales Milenio Feminista, Democracia y Sexualidad, y la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología. Sin más preámbulos, les dejamos en las manos de Ignacio de Asusta, quien tomará el rol de moderador en este panel. Un fuerte aplauso. Como la conocí yo, primero quiero decirles que yo soy
Pero cuando yo vi tanta información, dije, tengo que construir nada más una cosa, porque no lo voy a grabar y esto está en la marcha.
existían los diferentes movimientos, incluso teóricos, que hay, ¿no? Mucho. La percepción que se tuvo desde la prensa, en mi caso, desde el periodismo, como el movimiento de algún modo surgió a la par del combate contra la propagación del VIH, que en un inicio pues, era un movimiento de varones gays, de hombres gays, preponderantemente y durante algún tiempo. Sí, pero es bien importante destacar que, como dicen, el hombre y el hombre se quedaron en la escena del combate del VIH. Entonces, los liderazgos LGBT visibles eran una colombiana y un hombre gay que estaba en transición posteriormente decidió, se dio cuenta que era una mujer trans, que era Elena Prado, que además en ese entonces Mario era feminista también. Ellas eran los dos principales del movimiento. En cuanto al movimiento de defensa contra la discriminación, en cuanto a instrumentar algunas circunstancias de visibilidad, y yo quiero destacar que esto es como único, no lo he visto en ningún otro estado. La Iglesia de la Comunidad Metropolitana en su momento, en la Casa de Luz, fue un semillero, un punto de partida de muchos movimientos en la ciudad. ¿Sí? La comunidad LGBT en Nuevo León necesitaba espacios de espiritualidad, espacios donde no se sintieran rechazados y rechazadas, y en este espacio surgieron muchos grupos y muchos movimientos. Pero al inicio, los hombres que se quedaron mucho en el plano del combate contra el VIH y durante muchos años, ya lo digo, muchos años, María Aurora Monta y Glenda fueron quienes más estuvieron trabajando en ello. Posteriormente, pero se incorporaron algunos liderazgos masculinos que hombres gays que estaban más en el tema del combate contra la discriminación, como María Rodríguez Plata, por citar a uno, pero después hubo también otro boom muy importante que yo quiero destacar, porque durante muchos años, estamos hablando casi hasta el 2007, solamente fueron nosotros, algunos otros eventuales, pero cuando comienza todo el movimiento de madres lesbianas, hay un par de mujeres, Criseida Santos y Ana de Alejandro, egresadas de esta institución ambas, que regresan después de haber estado en la Ciudad de México en Monterrey a ser el rostro visible de las familias de la diversidad. Y las que no tienen miedo a hablar venían también con la formación, venían muy politizadas, y entonces ahí, en 2007 aproximadamente, que además teníamos una situación bien fuerte que no unió con el Congreso. El Congreso siempre ha sido igual de malo, déjenme les digo. Siempre han tenido las mismas ocurrencias, les digo, cubrí el Congreso 9 años de mi vida y les puedo decir que siempre nos pueden sorprender. Sí. En aquel entonces estaba con la idea de crear la ley de la familia, ¿no? Una sola familia. No, era una cosa de locura. Entonces, entró la ley con sus hijos, cuates, y dicen, bueno, son los casos ilegales. Porque no entramos en su ley de la familia, y eso le dio al movimiento LGBT Nuevo León un refresh bien importante, y también otra vez los más jóvenes, en un acto de mucha valentía, de mucho coraje, además se creen una formación importante. Yo creo que esa es la diferencia, no nada más se trata de arrojarse, se trata de la formación, y ellos traían una formación y crearon un coraje y una valentía para decir, no solamente queremos visibilizarnos, además tenemos que decir, tenemos cómo responder, y eso fue muy muy relevante en cuanto a la visibilidad de rostros. A partir de ahí perdemos la cuenta y perdemos el número de la cantidad de gente que se ha incorporado, que ha sido visible y que ha sido combativa en la evolución de este movimiento. Y es que estás, digo, aprovecho a hablar de
la única razón por la que me mandaron a cubrir la marcha es porque iban a llegar a la Esplanada de los Héroes. Y en ese momento, en la Esplanada de los Héroes, estaban los Tigres y los Rayados viendo, porque esto de que llegan a la semifinal los dos es algo bastante común. Entonces, primero fue el partido de Rayados contra no sé quién, y luego el partido de Tigres contra no sé quién, y era ese gente que me llevó a la marcha. Entonces, la razón por la que me dijeron que cumple la fue porque se me hace que se va a armar show. Bueno, y en todas otras palabras, ve, porque seguramente hay catarrajes, ¿no? Entonces me mandaron por morbo, honestamente me mandaron por morbo, y allá voy yo a recibir golpes, y la verdad es que lo realmente importante fue que estuvo muy bien, y que había, recuerdo muy, muy vivido, porque fue la primera marcha que cubrí, que había como de espectáculo de apertura, un ballet folclórico, y la gente se puso a bailar, ¿no? O sea, era como un medio tiempo. Los que estaban viendo el fútbol se pusieron a bailar y a aplaudir, también un poquito de hecho otra vez, se pusieron a cantar y no votaron, ¿no? O sea, no votaron. Me mandaron para eso. Entonces, era muy difícil la cobertura de estos temas porque mis mismos jefes no les llamaba la atención si no iba a haber golpe, ¿no? O si no iba a haber gritos y sombreros. Yo tuve la suerte de caer en una relación como la de Milenio, que trabajé 11 años, donde había muchísima apertura, muchísimo interés en el tema, y donde tuve la oportunidad de explorar todos los temas habidos por haber. Recuerdo básicamente haber armado hasta 4 páginas de un reportaje sobre los candidatos en el 2009. Y eso no se lo daba a mucha gente. Después el Sol empezó a darles mucho espacio y después ya, o sea, era un tema de la gente. Pero sí fue un tránsito. Estoy hablando de, yo creo que entre el 2001 y el 2007, muy poco. Gracias al archivo de María Aurora, sé exactamente cómo y cuánto. Pero después del 2009, no sé si me implico también tengo mucho que decir de María Aurora, es otra cosa, ¿no? Los aliados que estaban por ahí en los periódicos también rompieron un poquito el miedo, también convencieron a sus jefas. Y entonces el tema se hizo. Al grado de que mi última temporada en Milenio como jefe de información me decían, oye, ¿y qué onda? ¿Con no hay nada de la comunidad? ¿Dónde está esa nota? Me da mucho gracia. Mucho gracia. Pero fueron prácticamente 18 años, la mayoría de darle la vuelta a alguien. Y María Aurora, en esos. Esos archivos que los días publican, ¿cómo aparecen las generaciones? Digo, ¿cómo? Ya sé que la historia es corta como para hablar de generaciones, pero yo creo que hoy estamos expuestos a un cambio que tenemos enfrente. Y entonces, digo, si en el movimiento existe alguna experiencia de incorporación, bueno, pues sí, en el año 1998 comenzamos un proyecto que se llama OASIS, Centro de la Diversidad. De hecho, Carla Aurora, que está aquí presente, fue la directora de ese proyecto, en donde nosotros, era una casa que estaba atrás, por el Mercado del Norte, por la central de autobuses más o menos, en donde jóvenes gays, lesbianas, trans o en proceso, jóvenes desde los 13 años llegaron. Ahí estaba la casa abierta, se les daba capacitación, se les regalaban condones, se les daban toda clase de talleres que ustedes se pueden imaginar. Pero entonces esa generación era muy, muy joven y esas son las primeras generaciones que salieron a la calle junto con la marcha en el año 2001. Desde el 98 al 2001 tuvimos como ese proceso de formación. El proyecto OASIS desaparece en el año 8, creo, 2008, porque nosotros ya no veíamos la necesidad de tener un espacio exclusivo para la comunidad gay, puesto, la comunidad LGBT, puesto que ya los chavos se podían reunir en muchos otros espacios. Entonces ya dejó de asistir las personas a ese espacio. Y luego fueron surgiendo muchos otros espacios, muchos otros esfuerzos, como aquí, por ejemplo. No sé en qué año empezaron
ahorita me estoy moviendo a nivel nacional, soy parte de la coalición, co-secretaria de la coalición mexicana LGBT, ya con una mirada nacional, que rapidito, me están diciendo que rapidito. Entonces, yo creo que una de las grandes fortalezas del movimiento es que no nos hemos salido del movimiento, a lo mejor estamos de otra manera, pero seguimos trabajando. Sí. Esto es un aplauso. Es aplauso.
de algunas posiciones de fe, incluso de la política, sobre todo los políticos, sobre todo el PAN, pero se crece mucho. Yo creo que en eso tiene mucho que ver con que estamos aquí ahora, en este momento. Tengo que pasar pues a los temas, pero quisiera hacer una pregunta puente. A lo largo de toda esta historia de resistencia, de lucha por el cambio, digamos, me imagino que han tenido muchos puntos, incluso muchas anécdotas, que les permitan hacer una caracterización del conservadurismo local. Es decir, ¿contra qué han luchado? Más allá de lo que sabemos, ¿contra qué han luchado el movimiento en la ciudad? Bueno, qué bonita pregunta. Fíjense. Para que se despache. Que se despache. Es interesante la pregunta. Fíjense, por muchos años, por muchos, muchos, muchos años, la única persona en esta ciudad que hablaba cosas en contra de nosotros públicamente se llama Carolina López. ¿Okay? Carolina López tenía una columna en el norte, en donde, háganme cuenta que el chiste de la hormiguita y el elefante, todos, escribía creo que una vez a la semana, todas sus columnas eran para alabar al Vaticano o para hablar mal de los homosexuales. Ese era mi sueño, siempre, todo el tiempo. Luego, lo que es la vida y lo que es ser medio sonsa, los feministas que somos, Carolina López se convierte en Carolina Garza y ¿qué creen? Se hace diputada local. Todo esto con el apoyo de los legionarios de Cristo. Aunque los legionarios nunca dieron la cara, realmente Carolina siempre fue su vocera. ¿Y qué creen, qué comisión creen que Carolina Garza, Carolina López, tuvo en el Congreso local? Adivinaron la comisión de género. Entonces, esos 3 años, en lugar de avanzar, retrocedimos. En ese momento, por ejemplo, Carolina López, Carolina Garza ya en ese momento, quitó el delito de feminicidio. Y ni siquiera nos dimos cuenta las feministas, ¿eh? Yo me di cuenta así como que de repente, pero ya lo había quitado. El delito de feminicidio era algo así como cuando una mujer está después del parto en una situación así, de esto que tiene que ver con el desequilibrio hormonal que está súper documentado en todo el mundo, y mata al recién nacido, no se consideraba asesinato, sino infanticidio, perdón, infanticidio. Bueno, ella lo quita totalmente porque ella tiene 2 mandatos. Uno es ir en contra de la despenalización del aborto y otro es ir en contra de los derechos de la comunidad LGBT. Sin embargo, después surge Juan Dabtú. Juan Dabtú es un conservador ahora antiderechos que ya tenemos, ya está recorriendo todo el país, pero en aquellas épocas nos debatimos como unas 2 veces con él a través de un programa que se llamaba Foro, que aparecían los domingos en la mañana, que era así largo, largo toda la mañana, y debatimos con Juan Dabtú. Digamos que esas eran las únicas 2 caras que hablaban mal del movimiento. A lo mejor hablaba mucha gente mal, pero en su casa, o en sus fábricas, o en sus escuelas, pero no públicamente. Esas son las 2 caras. Y recientemente tenemos a otro personaje también, pero este ya más en redes sociales, que se llama Marcial Padilla, que también es otra persona que todo el día su consigna, proyecto de vida es atacar los derechos del colectivo LGBT. Si me preguntas, quiero hacer referencia a esta pregunta en particular, porque yo recuerdo que hubiera
vinculas a un retroceso a nivel internacional, como se pudo haber visto en Brasil, donde hay un diputado exilado en este momento, donde hay un asesinato homofóbico? ¿Lo vinculas a esa tendencia o a cierta relación local, centrada, digamos, de conservadurismo? Bueno, miren, lo que debemos de conocer como historia es que las sociedades de convivencia de la Ciudad de México, que fue el primer intento como para legitimizar los matrimonios del mismo sexo, el que se opuso fue López Obrador. O sea, López Obrador operó a través de este señor de las filas, ¿no? ¿Qué se llama? Bejarano. A través de Bejarano operó para que no se aprobara la sociedad de convivencia. Ya después pasaron 2 años y se aprobaron. Entonces, la realidad de las cosas es que López Obrador particularmente no es una persona que tenga interés en avanzar los derechos de nuestras comunidades. A diferencia de Olga Sánchez Cordero, que ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia, que ella, la Suprema Corte de Justicia, a todo el tiempo ha estado apoyando nuestros derechos. La Suprema Corte de Justicia, amparo que le llegaba sobre el matrimonio igualitario y amparo que otorgaba. Entonces, otorgó a Oaxaca, luego otorgó a Nuevo León, luego otorgó a Jalisco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos como dos posturas encontradas. En el Congreso Mundial de Salud Sexual que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero dijo que el aborto va en México, que el matrimonio igualitario también va en todo México, ¿no? Entonces ahí en la cúpula mexicana pues tenemos una confrontación de valores. Y ahora sí, yendo al actual, si nos pueden ofrecer más detalles, digamos, ¿cuáles son los temas? Hoy por hoy en Monterrey, ¿qué anda? Bueno, los temas de Monterrey están uno. Tenemos, como dice Daniela, como la forma en que ganamos el matrimonio igualitario aquí en Nuevo León fue una forma que no queríamos que sucediera, pero sucedió así. Nosotros desde Mentiga, un proyecto que dirigí por algunos años, empezamos a ganar amparos, empezamos a tener matrimonio igualitario. Cuando juntamos ya muchísimos amparos, hicimos una cosa que los abogados entienden, declaratoria general de inconstitucionalidad, eso es en la Suprema Corte de Justicia. Pero no lo ganamos de esa manera porque nunca se ha ganado, solamente se ha ganado un caso utilizando este, que es el extremo del amparo. Pero en Nuevo León, como se gana matrimonio igualitario, es que a la hora que cambian el Código Civil y ponen que el matrimonio tiene que ser para personas mayores de 18 años, entonces la Comisión de Derechos Humanos de Nacional de Derechos Humanos retoma esto y 2 años después dice, tu artículo es inconstitucional, no por la edad, sino porque no cambiaste que debe ser un hombre y una mujer. Por lo tanto, esa porción la declara inconstitucional. Y entonces, así como dice Daniela, tachan, ustedes sacan ahorita el Código Civil de Nuevo León, dice, el matrimonio es un contrato entre un tachado y una tachada, ¿ok? Y cada vez que hablan de hombre y mujer, tachada. O sea, en todas las articulados del Código Civil, cada vez que dicen hombre, mujer, hombre, mujer, lo que sea, tachado. Es una vergüenza, la verdad. Entonces, matrimonio igualitario tenemos que, el Congreso tiene que modificar. Otra de las cosas que seguimos peleando son a nivel municipal las detenciones arbitrarias. O sea, sigue habiendo detenciones arbitrarias. Otro tema es la salud sexual integral. Tenemos que hablar desde la primaria sobre nuestras familias. Aquí hubo el caso muy importante de Pepe y Alex, que Pepe y Alex eran unos, pues un matrimonio de 2 hombres, clase media, que tenían una hija y que pues estaban muy contentos, iban de su casa a su papá, de dar trabajo a su casa. Hasta que el día en que metieron a su hija a la escuela, al kinder, y entonces les llamaron del kinder y les dijeron, fíjense que no, bueno, van a poder tener a su niña aquí siempre y cuando nunca se presenten los dos, la niña nunca diga que tiene 2 papás, jamás en
responsables, tanto familias lesbomaternales como homoparentales, que en las escuelas reconozcan que las familias son muy diversas y que respeten y que honren, pues que así son, ¿verdad? Así son. Y entonces tenemos que incluirlas dentro de los libros de texto y dentro de las de lo que tenemos como las familias mexicanas, ¿no? Eso serían algunos datos. Y con respecto al tema de las escuelas, pues, ¿qué posibilidades de intervenir en el futuro? ¿Siguen existiendo en Monterrey escuelas? No, no sé si todavía existen algunas escuelas particulares que solo manejan ya sea chicas o chicos, pero creo que por ahí se sale un poquito de la ley que teniendo en el preescolar y esto, pero luego ya cuando entran a la primaria lo dividen, pero yo creo que a todas las instituciones tanto públicas como privadas el tema les está avanzando. Y otra vez digo, somos más jóvenes los que están diciendo las cosas no son así como tú dices que sea o con las reglas que tú quieres que me pongan. Yo lo veo también como docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Comunicación, donde además tenemos una población muy grande, muy importante, muy visible, que no pide permiso para nada. Yo lo único que siempre les digo a ellos, les digo a ustedes, es que no olviden que para que ustedes puedan hacer todo eso, hubo un montón de gente que hizo otro montón de cosas, que sigue haciendo un montón de cosas, y que sin las primeras y los primeros que se arriesgaron no habría segundos, terceros y cuartos, ¿no? Y que de algún modo se aprenda un poco de ello, y por eso es que en parte esa fue la motivación para registrar un poquito de la historia del movimiento en un libro, porque yo veía el sufrimiento de muchos liderazgos juveniles y decía, no cometan los mismos errores, o bueno, se lo van a cometer, vale, cometan nuestro conocimiento de cáncer, ¿no? O vayan a pedir un consejo, o siempre vas a encontrar cuando alguien más te ayuda, te echa la mano, te comparte su experiencia. En las escuelas yo veo realmente que los maestros, los directivos, los socios, hasta los grupos de exalumnos que en algunos lados son sumamente poderosos, se están viendo completamente arrasados. Y las instituciones educativas son las que están poniendo su relevancia. La verdad, fue muy difícil ver este tipo de grupos en las universidades y hoy toda universidad, digamos que hasta la mayor parte de los estudiantes universitarios en Nuevo León tienen un grupo LGBT que fuera hace todavía 6-7 años imposible. Quisiera comentar algo. Fíjense que ahorita se han dado varios casos. Uno, que las matrimonios del mismo género quieren hacer su fiesta en algún salón y les dicen que no, que en ese salón no pueden hacer bodas de fiesta de boda de parejas del mismo género. Entonces eso pues tenemos, uno, tenemos que capacitar a la gente y decirle tienes que poner tu queja en CONAPRED. Y la otra es que todavía hay establecimientos en donde han corrido a gente porque dos hombres llegan y se dan un beso, por ejemplo. Fíjate que han sido casi hombres, creo que mujeres no. O sea que están comiendo unos tacos en la esquina, pues ir al fin. Y el chavo le dice, ¿por qué le dan un beso a su pareja? Porque están casados, ¿no? Digo, aunque no estuvieran casados, pero lo que quiero decirles es, ya parejas muy maduras, pues, y también nos han corrido. Entonces, todavía eso tenemos que, ahí hay que hacer dos cosas. Una es poner una denuncia en la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, y les van a dar la razón. Y la otra es la CONAPRED, Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Si alguna vez viven alguna experiencia así, que pueden hacer eso y denunciar, pues no hay que permitir que eso siga sucediendo. Gracias. A cuenta de lo que decía, señor Cruz, seguramente por efecto de la lucha del movimiento se ha progresado mucho sobre los derechos en el espacio público, sobre el privado en estos aspectos que comentabas, pero ¿cómo está la cosa en ese lugar que parece que es o sigue siendo?
Bueno, mire, otra cosa maravillosa que sucedió en esta ciudad es que Ale Barrera, levanta la mano, Ale Barrera. Alejandro Barrera. Comenzó ya hace varios años, no tengo la fecha exacta, pero ya muchos años, bueno, se llama Madres y Padres del Arcoíris, en donde podían mamás y papás que sus hijos acababan de salir del closet, podían acudir a ella, buscarla, platicar, y además hay sesiones periódicas para que los mamás y los papás puedan en un espacio seguro hacerlo. Hace recientemente fui a una reunión y había unos papás de una mamá, de una chica trans, y entonces escucharla fue pues maravilloso ver, decir, mi hijo me acaba de decir que no es hijo, que es hija, y pues no sé qué hacer, estoy desesperada, no le quiero decir al papá porque pues el papá es muy machista, pero yo vengo aquí a aprender qué significa tener una hija trans, porque bueno, yo la amo, o yo lo amo, decía, pues no sabía muy bien cómo decir, pero no sé cómo hacer. Entonces hay ese grupo que de verdad ha hecho un trabajo muy, muy, muy importante en esta ciudad. ¿Se quería comentar algo de aquí? Hace unos minutos María Laura decía que las marchas son un termómetro. Son un termómetro para observar la cantidad de personas que se sienten en contacto con su identidad sexual, con su orientación sexual, con su preferencia sexual y no tienen de manera manifestada. Entonces, yo puedo decir que un crecimiento de 100 personas a 20.000 es un muy buen crecimiento. De cómo cada año es paciente la que sale, cómo encontramos nuevas expresiones de sexualidad de la orientación y de la identidad en cada vez más espacios de convergencia artística, cultural, no necesariamente es en algo, estamos viendo por todos lados cómo crece la escena drag, cómo hay bowling, cómo hay performance, cómo hay, apenas el viernes pasado, una noche de lectura de literatura queer, arte, fotografía, arte circense, no sé, lo que tú quieras. Y lo estamos viendo en las universidades, lo estamos viendo en los espacios públicos, lo estamos viendo en los bares, lo estamos viendo hoy por hoy. El Festival de Cine Queer es el evento en el que la Fototeca, la Cineteca del Estado de Nuevo León, recibe más visitantes que en todo el año. Una semana, el Festival de Cine Queer es el equivalente al resto del año en cantidad de visitantes. Y es un dato que nos pueden preguntar, me lo dijeron muy reciente y me llamó mucho la atención sobre eso. Yo creo que eso es como una muy buena respuesta, un termómetro genial de saber que evidentemente cada vez es una cuestión que se vive de un modo más natural, sí, y sigue habiendo, otra vez en mi faceta docente, sigue teniendo la lucha que me dice maestra, me ponen en la casa porque dije mi mamá que soy lesbiana, o maestra, soy una mujer trans y tengo un montón de broncas porque no puedo cambiar mi documento de identidad, es todo este proceso larguísimo, y es muy pesado, y a veces nada más quiero gritar, y además estoy tomando hormonas, y siento que soy una loca, y entonces también, o sea, esto no, tampoco cambia, ¿no? Pero creo que a la par de que estamos tomando espacios en todos lados, de que salen los empresarios LGBT y dicen, también estamos aquí, de que salen las científicas como Dani, que entonces dicen, también estamos aquí, y de que salen los periodistas y salimos todos, se va haciendo un poco menos cerrado, se va haciendo un poco menos complicado. Y es por ello que la visibilidad es importante, porque a veces recibimos el comentario del amigo, buena onda, o del familiar bien intencionado, que nos dice, bueno, pues es que no está mal que seas así, pero
ir cerrando para darle lugar al público, que seguramente tendrá muchas preguntas. La pregunta dice, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Qué tan enriquecedora, digamos, la experiencia? ¿Qué experiencias enriquecedoras han tenido a lo largo de la historia del movimiento? Y por lo que acaban de decir, casi que la podría responder yo, porque pues han salido relaciones de amistad y de mucho vínculo social, de manera que me voy a permitir transformarla en algo la pregunta y diría, pues, para la gente que ha organizado este evento, que a lo mejor se están iniciando pues, en las tareas organizativas, están organizando un concepto de tarea aquí por lo pronto los chicos. Bueno, yo lo que les diría es que el mundo del activismo es otro mundo. No es el mundo de los negocios, no es el mundo de la academia, es otro mundo. Y es un mundo que si te gusta, te apasiona, pues hay que seguirlo, ¿no? Y yo lo que creo que es importante es que el activismo se haga todos los días, aunque sea un poquitito. O sea, que no se cansen a la primera. Ahorita que acabamos de terminar la reunión 3 de la Coalición Mexicana LGBT el domingo pasado, o sea, tenemos 4 días. Bueno, tenemos 200 gentes que quieren hacer 500,000 cosas, pero yo mi pregunta es, o sea, el lunes, martes y miércoles, jueves quieren hacerlo, pero espérate, o sea, el activismo no se acaba en una semana. O sea, tenemos que hacerlo, pensar como a 10 años, como a un año, como algo así. O sea que ya la recomendación es que ojalá que no se les acabe la pila y que continúen haciendo activismo. Este activismo obviamente se va a ir transformando porque ahorita ya conseguimos el matrimonio igualitario, ahorita ya tenemos un grupo en el TEC de Monterrey de diversidad sexual, al rato se van a salir del TEC, pero no dejar nunca el activismo si es que es algo que les gusta. En cualquier momento y en cualquier circunstancia se puede hacer activismo, no nada más siendo alumno del TEC. Yo quisiera agregar que además de hacer el activismo, tengo la costumbre de registrar de algún modo que hace, de dejarlo para los demás. Que registren una página, que registren un blog, que registren en una galería fotográfica, que venga alguien después y diga, que reconozca a los que pasaron por aquí y que diga, bueno, tenemos que seguir haciendo camino, y también porque funciona mucho cuando caen en desesperación o cuando ya de claro dicen esto no tiene sentido, recordar que bueno, no fue fácil, que ha tomado mucho tiempo y también verse a lo largo del tiempo les ayuda mucho a, pues, a no dejar de desanimarse y hacer como dice María Aurora un poquito todos los días. Muchas gracias y ahora sí, pues damos la palabra a quienes tenemos enfrente. Sí. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas felicidades a la institución por abrir estos espacios. Yo, cuando María Aurora, llegando aquí a Monterrey hoy en la mañana, me dice, voy a estar en un foro en el TEC de Monterrey. Y me emocioné mucho porque me acordé que hace 26 años fundamos en la UAM Xochimilco el primer grupo gay, lésbico, bisexual de una universidad pública en México, hasta donde nosotros teníamos en ese momento conocimiento. Nunca había habido antes un grupo universitario gay en una universidad mexicana. Yo recién llegaba de Canadá, traía la experiencia canadiense de las universidades allá, como hay grupos de todo, y entre ellos de diversidad sexual. Entonces, me recordó hoy, esta mañana, por eso dije a María Aurora, yo llego, aunque vine a hacer otras cosas acá, políticas, ya lo hicimos y estamos aquí. Muchas felicidades de veras a la institución por abrir el espacio. Y ustedes, muchachos, chavas, chavos, la compañera Daniela, que presenta este libro, dijo algo muy importante: reconocer a quienes fundaron, a quienes hicieron todo el trabajo hace muchos años, a quienes, no lo dijiste así, pero yo creo que lo has pensado, a quienes se la rifaron, a quienes
se enfrentaron a los prejuicios en otros tiempos todavía más complicados que los actuales, entre ellos desde luego nuestra amiga María Aurora Mota, Mario Rodríguez Platas, Abel Quiroga, Joaquín, el gran Joaquín, que es de aquí, de esta tierra tan, tan regia, tan fuerte, pero tan productiva literariamente, periodísticamente. Entonces, muchas felicidades. Yo nada más les digo, chavos y chavas, que lo que ustedes construyan en este momento va a ser también para las generaciones venideras, así como lo que ustedes tienen, esta posibilidad extraordinaria de poner sus escaleras o sus gradas con las banderas de la diversidad sexual, poder deliberar libremente sin que nadie los reprima. Eso hay que valorarlo, pero hay que agradecerlo a quienes fundaron este movimiento. Un poquito nada más, perdón que me robé medio minuto más, les voy a regalar nada más cuatro libros que traigo aquí, porque yo, igual que la compañera, también soy periodista. He relatado periodísticamente desde hace 22, 23 años temas de la diversidad sexual. Y el año pasado nos dimos a la tarea, yo pertenezco al PRD, nos dimos a la tarea en decir todo lo que este partido había hecho en temas de diversidad sexual. Cuando nos dimos cuenta, pues no eran una o dos o tres cosas, eran muchas cosas. Entonces, recuperar la memoria histórica, compañera periodista, es muy importante, porque a veces se nos olvida y es injusto para quienes van construyendo estos procesos, pues que queden en el olvido. Entonces, ahora con las nuevas redes sociales, las nuevas formas de comunicación, hay otros formatos, pero siempre creo yo que el libro va a ser un instrumento extraordinario para heredarle a las nuevas generaciones el momento en el que vivimos, para ir registrando, porque es parte del aprendizaje de la colectividad, de la sociedad. Muchas felicidades al TEC de Monterrey, muchas felicidades María Aurora, porque el activismo de su paisana es nacional e internacional. Supe que ayer estuvo aquí también nuestra querida Amaranta, me enteré hoy, pues también una gran mujer que ha hecho un trabajo internacional, un trabajo nacional, que pues hay que valorar. Las tienen aquí, explótenlas, pero también comprométanse a seguir construyendo y manteniendo las libertades que tenemos, porque en cualquier momento, como lo dijo María Aurora, pues quien está allá arriba está en otra lógica de repente, y en una de esas los avances pueden ser retrocesos, como lo estamos viendo en el Congreso actual, en donde tenemos que unirnos para que no hagan leyes discriminatorias hacia ningún sector. Felicidades, chavos y chavas, y échenle ganas. Qué bueno que esta universidad refrenda su compromiso con la diversidad sexual. Gracias. Muchas gracias. Asuman esta institución y la historia de la vida. Ahí luego se organiza con los chicos y las chicas. ¿Alguna otra pregunta? Ay, doctor, vale. Tengo una pregunta. Disparadas. Yo estoy asumiendo recientemente como activista, pero desde antes de empezar a conocerme, había realizado proyectos sociales, participado un poquito en ciencia política, en ciencia pública, pero mi pregunta va un poco más sentimental. En esos instantes donde estás, se sienten bien acabadas y bien cansadas, ¿qué les motiva a seguir haciendo lo que hacen? Bueno, a mí lo que me motiva, y llevo ya 22, 23 años como activista, lo que me motiva son los resultados que obtengo todos los días. O sea, todos los días, por ejemplo, ir a la sesión esta que tuvo Ale Barrera y escuchar a la mamá hablando de una hija trans, pues eso me motiva, ¿no? Me motiva ahorita me motiva demasiadas cosas. Escuchar que en Durango, Toño me estaba diciendo que ya se está manejando el matrimonio igualitario, que ya no estamos a punto de, pues eso me motiva, ¿no? También me motiva el hecho de que en Yucatán no se aprobó el matrimonio igualitario, entonces eso me motiva, pero me encabrona y me motiva. O sea,
la motivación viene de las cosas buenas y también la motivación viene de las cosas malas. Recientemente tomé un curso de Argentina sobre grupos antiderechos. Es impresionante lo que están haciendo los grupos antiderechos en todo el mundo, comenzando con, en América Latina, con lo que la elección de ese presidente, que ni el apellido me he podido recordar. Pero no nada más es Brasil, en el Congreso Mundial de Sexualidad presentaron también la situación de Europa. Entonces los grupos antiderechos, así como les decían que anteriormente eran uno o dos sujetos, ahorita ya no. Ahorita es unas campañas súper orquestadas y súper organizadas. No son muchas personas, pero sí son personas que tienen muy clara y tienen una planeación estratégica. Estas, por ejemplo, giras que están trayendo a todo México a unos señores que se llaman Laje y Márquez, no sé si ustedes los conozcan, pues esto me motiva y me motiva. Esto es otra campaña que se llama Con mis hijos no te metas, que es una campaña que han aplicado en Perú, en Colombia y en Ecuador y en todas partes de América Latina, y que pronto, ya en México ha estado, pero no tan fuertemente como en estos países, claro que también. Entonces, bueno, todos los días yo tengo, ahorita por ejemplo, una, así llegan a los celulares dos hondureñas, una pareja de mujeres que tienen un bebé de un mes y pues ya no pueden regresar a Honduras porque los matarían como pareja lesbiana, si no saben qué hacer en México, quién los va a apoyar, etc. O sea, todos los días se presentan retos. Hola, solo para, bueno, primero agradecerles, siempre se aprende mucho de ustedes, y abundar un poquito sobre el tema de estos grupos antiderechos que yo no soy un especialista, no soy un investigador, no soy un historiador, pero me interesa y le he estado dando seguimiento al tema en la región latinoamericana. Y es importante también que nosotros aprendamos a identificarlos, ¿no? Cuando yo veo posts en redes sociales, en Twitter, en Facebook, veo que muchas veces criticamos a obispos, a sacerdotes, a jerarcas católicos, porque tradicionalmente eran ellos quienes se oponían al avance de los derechos de las personas LGBT. Pero hay una clara diferencia, yo veo una diferencia entre esa derecha católica en México vinculada tradicionalmente al PAN, que en la que los jerarcas católicos, los obispos, estaban acostumbrados a negociar con el poder, a sentarse el señor obispo, a platicar con el gobernador y a pedirle cosas. Pero ahora lo que vemos con los grupos evangélicos es que ellos no quieren platicar con el poder, ellos quieren ser el poder. Y por ejemplo, en casos como México, han encontrado lagunas tanto en la ley de asociaciones religiosas y culto público como en la ley electoral para que pastores puedan ser candidatos. Y hoy, gracias al Partido Encuentro Social y a su alianza con Morena, hoy tenemos pastores evangélicos como regidores, síndicos, alcaldes y hasta diputados. Lo que sigue es tener un pastor gobernador, ¿sí? Y para allá van. Entonces sí tenemos que poner atención a estos nuevos fenómenos. Tenemos que ver que los grupos antiderechos vinculados a cuestiones religiosas son mucho más amplios y trascienden mucho más allá de los señores con las sotanas a los que estábamos acostumbrados a señalar, ¿no? Yo quiero comentar justamente por eso les decía que como estas agrupaciones que tienen una feligresía ordenada que se moviliza son justamente el motivo de los partidos políticos. Y los pocos partidos políticos que quedan ya no tienen suficiente feligresía ni suficiente militancia, que también es entonces lo que hacen es comprar, rentar o intercambiar favores con estos grupos. Ustedes tienen que, esta cuestión que se ha implementado en
pero así jala, con su voto o sin su voto. Entonces, si ustedes no van a votar en contra de grupos antiderechos o a favor de personas que, con las que tengan un poquito de corrupción, lo que va a pasar es que están dejando que estos grupos que tienen una membresía o una iglesia de 100, 200, 300 personas ganen y que eventualmente impongan sus principios éticos, religiosos y morales que les van a afectar directamente. Y yo creo que de eso hay que estar muy consciente. Hay que analizar a quiénes van a poner y tienen que votar, aunque no quieran votar a favor de alguien, por lo menos voten en contra de alguien, de que esas personas no lleguen. Porque si esas personas llegan, todo lo ganado, o sea, los derechos no son para siempre, y si no, vean las mujeres en Afganistán. Busquen una foto de mujeres en Afganistán en 1974 y se van a asustar por la Verónica. No son eternos, no, ya se consiguieron, genial, ¿no? Está pasando en todo el mundo y tiene que tener participación política, porque si no tiene participación política democrática en el voto, en las urnas, van a dejar que todas esas personas elijan por ustedes. Todo lo ganado se puede ir así. Entonces, yo sí lo quiero ser muy puntual y provocar pánico y agobio y todo lo que tenga que provocar, porque si vienen elecciones en 2021 en nuestro estado, y si este Congreso ha hecho lo que ha hecho sin una mayoría absoluta, ojo, imagínense cuando los tengan. La mayoría ya no son de colores, ya no es PRIPA, la mayoría son de. Yo te digo sin cabezón, yo te dije, ¿no? Tú ganaste porque yo te dije, ahora me vino a sacar esto. Son favores. Entonces no permitan ese intercambio de favores, detectando sobre todo a los diputados locales a los que nadie pela, pero sobre todo los diputados locales, quiénes son que traen y cómo no votar por esas personas, no dejarlas que lleguen a los congresos locales para que no hagan lo que están haciendo, por ejemplo, ahora. Muchas gracias. Me están diciendo, sería encantado de verlo, me están diciendo que ya nos tenemos que levantar.